en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Jorge Castro, analista internacional. Jorge, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, bueno, Jorge, yo a grandes rasgos y pinceladas señalaré algunas cosas. Creo que de movida esta administración hizo un pronunciamiento en cuanto a su postura de política exterior. Vamos a ver si te parece bien, comenzamos por ahí, después también vamos a hacer algo que habíamos charlado previamente, que es que está en Europa en vísperas de una elección importante que corresponde al Parlamento Europeo, en una tensión permanente entre los países de la Comunidad Europea, la OTAN, con Rusia, Ucrania de por medio. Bueno, son los títulos. Dejo en tus manos el análisis, Jorge. Bueno, como vos lo señalabas, el día 8 y 9 de junio de este año van a tener lugar las elecciones europeas destinadas a elegir un nuevo parlamento en Estrasburgo, nuevo parlamento europeo. Esta es la única elección que hay en toda la región de europea, uh-huh, Europa, en lo que se refiere a la elección directa de un cuerpo legislativo, en este caso que es el único cuerpo legislativo común a todo el espacio europeo, que es el Parlamento de Estrasburgo. Uh-huh. La totalidad de las encuestas lo que muestra es que la derecha y centro-derecha, uh-huh, incluyendo el respaldo de la derecha extrema, están en condiciones de imponerse en estas elecciones para el nuevo Parlamento, sí, de Estrasburgo, el 8 y 9 de junio de este año. Uh-huh. La cuestión fundamental es la que se da en lo que se refiere a al nivel de participación que va a tener esta votación europea, uh-huh, en donde históricamente lo que ha ocurrido es que el nivel de participación es muy bajo. Uh-huh. Pero lo que ha ocurrido también en el último año es que hay un grado de protagonismo en la política europea, especialmente de la extrema derecha, uh-huh, que ha crecido en toda Europa. Uh-huh. Por ejemplo, tiene un gobierno basado en la extrema derecha, uh-huh, países que jamás se hubiera pensado hace 10 o 15 años, sí, que esto pudiera ser y que sería posible, uh-huh, como por ejemplo el caso de Suecia, uh-huh, que tiene un gobierno de centro derecha con la inclusión de un partido de extrema derecha. Y lo mismo ha sucedido en el país que es el mayor representante del comercio internacional después de Alemania, que son los Países Bajos, Holanda, que también tiene, a partir de la semana pasada, un nuevo gobierno de derecha y centro derecha que incluye y tiene como eje a la extrema derecha de holandesa, cuyo líder máximo es una de las figuras de esta extrema derecha que en el continente europeo, que es Eugene Wilders. En este sentido es que el último año ha habido novedades de importancia en toda Europa y que están directamente vinculadas sobre las consecuencias que puede tener el resultado electoral de un triunfo de la derecha y extrema derecha en las elecciones europeas del 8 y 9 de junio de este año. Jorge, en este viraje, ¿qué tiene que ver uno por, no sé, la guerra de Ucrania, esta decisión que toma Putin de invadir Ucrania, o por otra parte un proceso muy largo que se viene dando en todos los países europeos, que es la inmigración musulmana? ¿Tiene algo que ver este bandeo hacia la derecha mayoritario? No, ciertamente, ese segundo punto, lo que se ha convertido en un punto de inflexión en la historia del continente europeo, que es el impacto que tiene en la población de los distintos países de Europa, incluyendo, por ejemplo, Suecia o Holanda, el impacto que tiene la inmigración extracontinental, y en primer lugar, la inmigración de origen islámico. Hay que tomar en cuenta además que varios países europeos, uh-huh, empezando por Francia, tienen una población islámica muy elevada, y que en general no se había manifestado
como un protagonista de la política francesa, por ejemplo, hasta que esto ha ocurrido precisamente en los últimos 10 años. Y el resultado es que las encuestas hoy otorgan a la candidata de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, del Frente Nacional, le otorgan el primer lugar en estas elecciones europeas. Y este, ahora, unánime no es esto, ¿no? Porque están las divididos, por ejemplo, un país escandinavo como Noruega, España, están reconociendo por otra parte a Palestina, no creando tensión con el primer ministro israelí, que además, por parte nada más ni nada menos que la Corte Internacional de La Haya, tiene una suerte de pedido de captura. Están realmente... Absolutamente. Complicado el tema, ¿no? Absolutamente, es así. Lo que ocurre es que la guerra entre Israel y la organización Hamas corre por cuerdas paralelas al proceso europeo, pero ciertamente es un factor que influye en el grado de extrema polarización que está adquiriendo la política europea, el hecho de que el establishment europeo en su conjunto y los organismos internacionales de Naciones Unidas se han convertido en la cabeza de la punta de lanza de la ofensiva que se lleva en este momento a la comunidad internacional contra el Estado de Israel, y en especial y en forma nítida contra su primer ministro Benjamín Netanyahu. Jorge, bueno, en esto yo mencionaba al principio, tenemos una clara definición de esta nueva administración desde el primer día, desde el 10 de diciembre, desde que inauguró su periodo en el discurso inaugural del presidente Milei, sobre alineamientos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ubica en este panorama tan ríspido, podemos llamarlo así? Bueno, es así, exactamente así, en el sentido de que la política exterior del presidente Javier Milei tiene trazos nítidos y definidos. Los dos componentes fundamentales de la política exterior argentina con el presidente Javier Milei a la cabeza son, por un lado, la alianza estratégica con Estados Unidos, que incluso ha adquirido características formales la semana pasada, cuando la canciller Diana Mondino firmó, junto con el secretario de Estado Anthony Blinken, un acuerdo de alianza estratégica entre los dos países, cosa que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial, en las oficinas del Departamento de Estado de Washington. Y el segundo trazo de la política exterior del presidente Javier Milei está en el respaldo irrestricto, sin limitaciones de ningún tipo, el único país de América Latina que ha hecho tal cosa, de respaldo irrestricto al Estado de Israel en su lucha contra la organización Hamas, considerada terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, y que es la responsable directa del ataque al territorio israelí realizado el 7 de octubre del año pasado, que le provocó a la población israelí la muerte de más de 1.200 civiles en la población de Israel, por un lado, y el secuestro de otros 240 integrantes de esa población. En este sentido es que ahora, en este momento, el gobierno del Estado de Israel señala que la guerra está en su fase final, porque ya está las fuerzas de defensa israelíes están combatiendo en las calles de Rafah, la ciudad situada en el sur de la franja de Gaza, en la frontera con Egipto, y en donde, según el Estado de Israel, se encuentran las últimas cuatro brigadas de Hamas, la organización terrorista que atacó a Israel el 7 de octubre. Hay otro tema que quisiera también incorporar, si te parece, en este marco, justamente volviendo a las relaciones exteriores y la posición argentina, que son dos presencias que ya pasaron, la de Laura Richardson, que es la jefa de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur de los Estados Unidos, y la presencia ahora en aguas argentinas para ejercicios navales del nada más ni nada menos que el portaaviones de propulsión nuclear George Washington, Jorge. Bueno, esto es una manifestación
de lo que significa la alianza estratégica que tiene en este momento la República Argentina a través de la política exterior del presidente Javier Milei con los Estados Unidos. Estados Unidos es la primera superpotencia mundial en materia militar en forma indiscutible. No es que haya una segunda potencia en materia militar después de Estados Unidos. Estados Unidos es único en el sistema mundial en el sentido de que la totalidad del gasto militar de Estados Unidos es superior al de 10 países que lo siguen en orden de importancia, sumados. En este sentido hay que tomar en cuenta de que el vínculo con Estados Unidos que mantiene el gobierno del presidente Javier Milei, en este momento con el presidente Joe Biden a la cabeza, pero este es un año electoral en Estados Unidos, va a haber elecciones presidenciales el 5 de diciembre de este año, también puede continuar en el caso altamente probable de que el nuevo presidente norteamericano sea Donald Trump. Esa era la pregunta, te adelantaste la pregunta, la cuestión es si cambia algo, ¿no es cierto? No, porque el presidente Javier Milei, conviene recordar, manifestó al exponer ante la convención conservadora en Washington que él respaldaba respaldó públicamente la candidatura presidencial de Donald Trump a la presidencia norteamericana para las elecciones del 5 de noviembre. Bueno, la verdad que es un tema crucial para la Argentina, porque además, obviamente, que los Estados Unidos son mayoritarios en el momento del voto, tanto en el Fondo Monetario como en el Banco Mundial, ¿no? En un momento en que la Argentina está estrecha, ¿no? Así es, son decisivos, no necesariamente mayoritarios, pero ciertamente decisivos. Bueno, lo último que te pregunto, visto desde afuera, lo que está pasando internamente, obviamente que acá la punta del ovillo, vamos a coincidir seguramente, Jorge, es la inversión, para que esto cambie, para que la B corta toque fondo, rebotemos, es primero invertir, después generar trabajo y después actividad por el lado de la oferta, porque si no, por la demanda, ya vimos como el consumo. Ahora, estas señales que se dieron esta semana, la posibilidad de un despacho de comisión con el tema de la ley base, ¿cómo se puede ver desde afuera? ¿Se está esperando eso, creo yo? Mira, yo creo que conviene plantear este tema en los siguientes términos. La crisis estructural más grave que tiene la Argentina es la absoluta pérdida de credibilidad que tiene el país en el exterior. Así es. Entonces, acá lo que ha ocurrido es que en los primeros 3 meses de este año, el gobierno del presidente Javier Milei ha logrado algo que la Argentina no había hecho nunca en su historia contemporánea, que es lograr un superávit comercial y financiero y fiscal, perdón, primer lugar fiscal, sí, después financiero y también comercial en los primeros 3 meses del año. Es el comienzo de un proceso de reconstrucción de la credibilidad perdida por la Argentina en el mundo. Pero como la Argentina tiene precisamente esta mochila de extraordinaria envergadura, que es la absoluta pérdida de credibilidad del país, un país que despertó las mayores expectativas del siglo XX y XXI, probablemente, sí, lo que es necesario tomar en cuenta es que la reconstrucción de la credibilidad de parte del gobierno del presidente Javier Milei, que parece estar en marcha precisamente por los resultados extraordinarios que ha logrado el país en materia de recuperación del equilibrio macroeconómico en los primeros 3 meses de este año. En este sentido es que hay que colocar en un sentido subordinado el comienzo de la llegada de las inversiones en gran escala del país. Pero con esta aclaración, que me parece que es de extrema importancia, Mario, es que la principal fuente de inversiones de la Argentina en el momento actual es el hecho de que es el país más dolarizado del mundo en términos per cápita. Lo que hay que tener siempre es que el país de la Argentina tiene en materia de ahorro doméstico una cifra semejante al Producto Bruto Interno.
Y esta inmensa masa de capitales de ahorro interno que tiene la Argentina están absolutamente ajenos al proceso de inversión del país. Correcto. La Argentina tiene, por lo tanto, una situación extremadamente paradójica desde el punto de vista estructural. Lo que vos me estás diciendo, que los que nos ven desde afuera están diciendo que ni en las condiciones que es necesaria el equilibrio fiscal, como decís vos, quizás no suficiente, que sería también el apoyo político para estas leyes, pero lo que dicen de afuera, arranquen primero ustedes y después vamos nosotros. Pero por supuesto, porque el convencimiento en el mundo es un convencimiento real de que la Argentina, en términos de ahorro interno, es uno de los países más ricos del mundo en términos per cápita. Ajá. Entonces, la Argentina tiene un altísimo nivel de ahorro individual, el más elevado de América Latina, y al mismo tiempo tiene una tasa de inversión nula o negativa. En el medio, lo que está es el hecho de que el ahorro interno que los argentinos tienen en dólares estadounidenses es ajeno al proceso de inversión de la Argentina. Y por eso es que la reconstrucción de la credibilidad que comienza a realizarse a partir de los datos extraordinarios del equilibrio fiscal y financiero que ha logrado el gobierno de Milei en los primeros 3 meses de este año, abre la posibilidad de que a partir del tercer trimestre de este año, el comienzo de los argentinos, clase media, clase alta y las empresas nacionales, comenzando a invertir en su propio país, precisamente porque el hecho de que se ha logrado reactivar y reconstruir un mínimo de equilibrio, pero enormemente importante, del equilibrio macroeconómico del país, que la Argentina no tuvo en los últimos 50 años. Jorge, la verdad que, digamos, en términos futboleros tenemos todas las de ganar. Sería quizás lamentable que la clase política, englobamos a todos, ¿no es cierto? Gobernantes, los que por ejecutivo, por el legislativo, incluso el judicial, que tiene que generar las condiciones de credibilidad también, estabilidad jurídica, tenemos todo para ganar. Sería lamentable que se perdiera una oportunidad más, ¿no es cierto?, de tantas perdidas. Absolutamente. Por eso lo que está en juego ahora es muy importante, y en este sentido es extraordinariamente auspicioso el hecho de que el gobierno de Milei haya designado como jefe de gabinete a una figura como Guillermo Franco, que es una figura que expresa una política de conciliación, de unidad nacional y de acuerdo generalizado del sistema político argentino, incluyendo el gobierno de Milei. Bueno, Jorge, no sabés lo que te agradecemos estos minutos, queríamos tener tu palabra, porque me parece que este análisis que engloba justamente el marco general mundial, donde irremediablemente tenemos que, no estamos tan alejados del mundo, hay todavía pendiente un acuerdo con la Comunidad Económica Europea y estas idas y venidas, que esperemos sean de una forma, se estabilicen hacia futuro, son cruciales para el futuro de la Argentina, que ha perdido tantas oportunidades. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego, encantado. Gracias por llamar. No, por favor, ahí estaba el doctor Jorge Castro, analista internacional.